Hola, hoy escucharemos un breve cuento. Trabajaremos sílabas iniciales en palabras que comienzan con sonido i, y practicaremos los números hasta diez. Recuerda estar en un lugar cómodo y felicitar a tu hijo por el trabajo realizado. Comencemos. Aventuras en el charco. Un día, un sapito llamado Samuel, un charco quería cruzar, pues con sus amigos iba a jugar pero la helada agua del charco él no quería tocar. Una mariposa una idea le dio. Si saltas de roca en roca vas a cruzar y no te vas a mojar. Entonces Samuel empezó a cantar la secuencia hasta diez sin parar. Y uno, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Ya llevo cinco brincos. Y seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez. Al otro lado ya llegué. Samuel gritó tan fuerte que Luna la cuncuna con tanto alboroto despertó. ¿Con qué soñabas, Lunita? Samuel le preguntó. ¿Sería con un limón, un león o un lobo feroz? Y Lunita respondió Ni con un limón ni un león tampoco un lobo feroz. Yo soñaba con un loro multicolor. El sapito le contó cuántos saltos dio y la cuncuna diez aplausos le regaló. ¿Te gustó este cuento? Ahora te invitaré a que conversemos de él. ¿Recuerdas con qué pensó Samuel que soñaba la cuncuna luna? Recordemos juntos. Samuel pensó que soñaba con un limón, un león y un lobo. ¿Con qué sílaba comienza la palabra limón? Bien, la palabra limón comienza con la sílaba li. Ahora repite tú, li. ¿Con qué sílaba comienza la palabra león? Bien, la palabra león comienza con la sílaba le. Ahora repite tú le. ¿Con qué sílaba comienza la palabra lobo? Muy bien, la palabra lobo comienza con la sílaba lo. Ahora repite tú lo. Samuel dijo la secuencia ascendente, o sea que partió desde el uno y avanzó hasta llegar a diez. Ahora vamos a decir la secuencia de forma descendente. Eso significa que partiremos desde el número 10 y retrocederemos hasta llegar al número 1. Digámosla juntos. Yo digo un número y tú repites conmigo. Empecemos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Te felicito. Ahora sigue tú solito.